San Rafael de Orituco, de cómo se habla en mi pueblo, una historia de Rafael Ignacio y el caporal. Así va. ¡Ah, chacamarita! ¡Qué madrugada de oscura, no huele! Está cayendo un palo de agua, tronado y bien cuellado. ¡A Rafael! ¡Rafael Ignacio! Señor caporal, levántese para que haga un guayollito, bordón. Yo tengo mucha flojera ahorita. ¿Cómo que tiene flojera, no huele? Usted siempre tiene flojera, como que nació cansado. ¡Levántese! Y mientras llega el guayollo, agárrese cuatro que está guindado en ese tac, para que cantemos un pasaje. Que a mí me gusta mucho cantar contrapunteado. Pero yo no tengo ganas de cantar, caporal. ¿Cómo que no tiene ganas? Tiene que cantar juro. Bueno, sí, señor. Caracha, usted no quiere, no venga. ¡A la puerta, trupial! Velo negro y noche oscura, que el ordeñador espera con el rejo y la totuma trupial. Aquí en tiempos pasados, en mi patria Venezuela, negros traídos de afuera vendidos eran como esclavos. Ellos eran maltratados, pues debían trabajar, los solían castigar si al amo no obedecía, y el negro tan solo decía, no me pegue, va a llorar. Aquel hombre inhumano al esclavo lo escuchaba, y en cambio más le pegaba con los pies y con las manos. Creía que era un gusano, o quizás un animal, a quien debían maltratar por orden de otro tirano, y el negro gritaba en vano, no me pegue, mayoral. La iglesia estaba consciente del maltrato a los esclavos. No decían que era malo, decían negro no es gente. Además no eran creyentes, no les gustaba la iglesia. No los podían bautizar, solo en sus dioses creían y en sus plegarias el negro decía no me pegue, mayoral. Y así pasaron muchos años sin lograr su libertad. Tuvo el negro que pelear para evitar mayor daño. Se rebeló contra el amo, contra la iglesia imperial. Al monte se fue a luchar junto con otros esclavos y gritaban ya fugados, no me pegues, mayoral. La ignorancia es el instrumento ciego de tu propia destrucción.